Señor presidente, voy a pedir la consideración del cuerpo porque se trata en realidad de dos expedientes que hemos solicitado que no han podido contar con el consenso para el tratamiento sobre tablas, pero que tienen ciertamente una cuota de urgencia significativa. Uno de ellos es el relacionado con el recorte a los Juegos Evita y otro está relacionado con un problema de soberanía en el Atlántico Sur que es absolutamente significativo y que están pasando cosas ahora mismo en detrimento de la soberanía en los mares del sur. Los Juegos Evita fueron creados en 1948 y durante estos 76 años, en distintas etapas, se han llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata las etapas finales, pero en el conjunto de la República Argentina con la participación de más de 1 millón de personas, personas de las diferentes edades, en disciplinas deportivas, en disciplinas culturales. El año pasado hubo 76 disciplinas y más de 25.000 chicos y chicas y también adultos mayores que participaron de las actividades en la ciudad de Mar del Plata. Esas actividades son ciertamente integradoras en todo el territorio nacional. El 98% de las ciudades participan, el 98% de las ciudades de la República Argentina participan de los Juegos Evita. Más de una vez hemos escuchado las historias de chicos y chicas que conocieron el mar o que se trasladaron o que participaron en un deporte o que iniciaron una vocación por haber participado de los Juegos Evita. Pero también es cierto que esa actividad tiene un impacto en la promoción del volumen turístico de la costa atlántica y en particular de Mar del Plata. Las dos cosas van de la mano. El año pasado, como decía, 76 disciplinas, 13 disciplinas culturales, 76 deportivas y la participación de la totalidad de las provincias de la Argentina. Este año ya han anticipado, en virtud de los recortes, que la gobernación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no va a participar. Chubut, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires tampoco van a participar en virtud de los recortes. Y esos recortes tienen una implicancia significativa, como decíamos, porque hay una inversión de carácter público que hace el Estado Nacional, que la hizo durante 76 años, que genera una motorización importante, una vehiculización activa, dinámica, de la economía turística en Mar del Plata. Este año, la inversión, si fuera la misma del año pasado, actualizada por la inflación del último periodo, sería una inversión de 779 millones de pesos. 779 millones de pesos que está calculado y estudiado por distintas universidades, en particular por la Universidad de Misiones, que esa implicancia, que es el alojamiento de los chicos y chicas que participan en las finales, que son 25.000, que este año ya no lo van a hacer si no rectifica su decisión el Gobierno Nacional, genera una actividad adicional, porque los acompañan sus familiares, porque los acompañan amigos y amigas, porque también incluye un gasto por parte de los chicos y chicas que participan, que genera un presupuesto adicional, una aplicación de recursos adicional de 5.000 millones de pesos en la ciudad de Mar del Plata. Esto este año se va a perder. Esto este año no se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo con las consecuencias que tiene en la ilusión, en el imaginario, en la inclusión de muchas personas que es la única manera que tienen de encontrarse en una actividad deportiva. Vuelvo a decir que más de 1 millón de personas participan de las etapas preselectivas para que finalmente haya 25.000 que llegan a las finales. Y todo esto se hace en aras de la reducción del gasto público. Esa reducción del gasto público que pareciera por momentos que se mira con un solo ojo. Nosotros queremos pedir esta rectificación o una rectificación por parte del Gobierno Nacional, en virtud de los intereses sociales, en virtud de los intereses deportivos, en virtud de los intereses turísticos también de Mar del Plata y de la costa atlántica, para que participen la totalidad de las provincias y que no se lleve adelante este recorte. Y quiero poner este número en relación con otro. Estos 779 millones con los 668 millones que han costado los 40 días de viajes internacionales del Presidente de la Nación en sus 210 días de mandato. El Presidente de la Nación ha estado participando en viajes privados
que han incluido el 82% del gasto que ha hecho en viajes por 668 millones de pesos, el 86% de lo que van a ahorrar evitando las finales, coartando e impidiendo las finales de los Evita. Con el 86% de lo que cuestan las finales, el presidente se fue de viaje. 40 días, una vez cada 5 días desde que asumió su mandato, el presidente no estuvo en la Argentina. Por cada 5 días de mandato, un día estuvo de viaje. Aquí estamos hablando de juegos en los que por única vez muchas personas tienen 5 días en Mar del Plata. El presidente se ha ido una vez cada 5 días al exterior, ha gastado 668 millones de pesos y ese gasto ha sido el 18,2% en viajes oficiales y el 81,8% en viajes privados, como el que ha hecho últimamente a Camboriú para recibir unas distinciones bastante controvertidas del expresidente Bolsonaro que aludían a determinadas cuestiones que da vergüenza comentar. Creo que las vimos todos, no hace falta que las mencionemos. La verdad que la única manifestación que nos provoca es la del bochorno y la de la contrariedad. Lo mismo que pasó en Madrid y lo mismo que ha pasado en otros lugares. El presidente viaja a recibir reconocimientos de segunda línea hechos por instituciones privadas en viajes que no son oficiales. Con los viajes del presidente se pagan las finales de los Evita. Por eso pedimos, señor presidente, que lamentamos que la legislatura no haya podido acompañar esta decisión, lamentamos que si hay tanta preocupación por el gasto público no se observen cuando viajan con los recursos públicos en viajes privados y que se interrumpa una tradición sana, respetable, digna y con sentido económico como son los Evitas. Y por un segundo más, otro tema que pedimos que se tratara sobre tablas, pido disculpas por extenderme en el tiempo, pero esto tiene una urgencia y una vehemencia que estoy seguro que vamos a poder compartir. El gobierno británico en las Islas Malvinas, ha abierto una consulta entre el 24 de junio y el 5 de agosto para una consulta sobre el impacto ambiental. Se consulta a los isleños sobre el impacto ambiental que tiene una exploración offshore que van a llevar a cabo para explotar 23 pozos por 30 años con 330 millones de barriles que piensan sacar de nuestro mar del sur, de nuestro mar argentino. Es la tercera decisión que se toma en 5 meses. Primero anunciaron una restricción, y aquí lo comentamos en la legislatura, en otro expediente que tampoco tuvo sobre tablas en su momento el aval del conjunto y después tuvo despacho de comisión. Primero una restricción de 166.000 kilómetros cuadrados para la navegación y para la pesca. En nuestro mar, decisión que tomó el gobierno británico a través de la comisionada Alison Blake. Después se anunció la decisión de la construcción de un puerto. Y ahora se anuncia la decisión de la exploración offshore. 23 pozos, 330 millones de barriles en 30 años en nuestro mar, frente a la provincia de Chubut, 300 kilómetros al norte de Malvinas. Y en los 3 casos, la Cancillería Argentina no abrió la boca. Y fue la primera vez este fin de semana en la reunión del Mercosur que en 30 años, en la reunión del Mercosur no está presente la voz argentina porque no fue el presidente y no se expidieron en defensa de nuestra soberanía y en defensa de nuestros recursos. Señor presidente, desearíamos que esta legislatura tuviera la capacidad de votar por unanimidad una reivindicación de la soberanía argentina en el mar de Malvinas. Desearíamos que esta legislatura tenga el mismo apego que tiene para otras cosas, para defender la primer cláusula transitoria de la Constitución que reivindica de manera perenne la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y los mares del Sur. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Por el expediente 20...